¿Qué tal, amigos? Excelente tarde. Bienvenidos una vez más a este tu canal, Julio Tapia, recetas para tu negocio. Hoy te traigo una receta súper sencilla para hacer bolis económicos, pero gourmet, a final de cuentas, de galleta Oreo. Y lo mejor del caso es que no vas a invertir mucho, pero seguirán siendo gourmet. Así que aquí te explico los parámetros de lo que es gourmet y de lo que ya ahora se ha hecho gourmet, ¿verdad? Pero también les explico aparte de los costos para que vean la diferencia de las inversiones y demás. Y el día de hoy, esta inversión que yo compré, la hice en la tiendita de la esquina y gasté un alrededor de entre 55 y 60 pesos. En este caso, ahí ya va también cobrada la bolsa y la estampa. También te quiero comentar que esta es la bolsa del Guajiro. Yo utilizo la de 6x26, también lo digo más adelante, pero lo explico porque a mucha gente le da intriga de qué bolsa utilizo. Recuerda que ellos te la envían hasta tu domicilio y envían a todo México y parte de Estados Unidos. En la cajita de información estarás encontrando el número de WhatsApp para que vayas a comentarles de dónde eres, si te la pueden enviar e inicies tu negocio. Recuerda que rinde más porque está súper delgada y no hay ponchaduras. ¡Vámonos! Para esta receta vamos a ocupar los siguientes ingredientes, pero también quiero explicarles algo porque hay mucho comentario en base de los bolis gourmet y hay un desnivel ahí de comentarios donde aplican que qué es lo que quiere decir gourmet, ¿no? El boli gourmet entró después de los bolis tradicionales, que eran los de vainilla, los de arroz con leche, después también por ahí limón, tamarindo, todos los saborines, como se le llaman en mi tierra, ¿verdad? En Michoacán. Pero después entró la línea gourmet, y la línea gourmet básicamente era con algo diferente, como aquí en este caso vamos a estar haciendo los de Oreo. Pero estos gourmet entran en la línea sencilla, por así decirlo, porque ahora hay gente que utiliza media crema, utiliza leche condensada, utiliza otras cosas para darle cuerpo a lo que viene siendo el producto. Pero en este caso vamos a estar haciendo los más básicos, pero también los más buenos, económicos y buenos, pues obviamente para la venta, ¿no? Porque dando calidad pero también economía, pues vamos a tener un poquito más de venta. Así que bueno, yo aquí tengo ahorita lo que es una bolsa de leche. En este caso, esta bolsita contiene 1 litro 100, que es la que yo compro para mi venta. La voy a abrir aquí de la esquina y la vamos a vaciar en la jarra. 1 litro 100, les digo, si ustedes compran la de 1 litro, bueno, pues ahí ya nada más va a ser 100 mililitros de diferencia. Si ustedes quieren agregárselo, pues metan el litro 100 para que sea la mezcla igual a la que yo estoy haciendo. Tengo un paquete de galleta Oreo. ¿Y por qué lo estoy haciendo en esta versión? Yo compro galleta Oreo a granel. Esa no tiene lo que es el relleno. Pero en este caso me estoy basando a lo que tú puedes conseguir incluso en la tiendita de la esquina para empezar tu negocio ya. Entonces ahorita vamos a abrir el paquete y se las vamos a colocar aquí todas. Mira, son 2, 4, 6... Son 10 galletas, 8 y 10, ¿ok? También yo me apoyo un poco con este, que es concentrado sabor chocolate de la marca Daiman. Vamos a ocupar solamente unos 5 mililitros, mira. Que si tú me preguntas, pues es como la mitad de una cucharada de estas soperas. Así es que es muy, muy sencillo. Vamos a colocar aquí también lo que es media cucharada sopera, ¿ve? De CMC. Recuerden que el CMC es un estabilizante espesor de líquidos. No es que el CMC haga que nos quede cremoso, simplemente nos estabiliza. Como la galleta nos va a dar cremosidad, va a hacer que no se te divida la galleta de líquido y que nos quede todo perfectamente cremosito gracias a la galleta. Es como cuando hacemos con la media crema, gracias a la media crema y al CMC queda en conjunto cremoso porque no deja que se nos separe. Bueno, en este caso lo vamos a tapar y lo voy a llevar a licuar durante más o menos 1 minuto. Bueno, pues aquí tengo una jarrita y quiero que ustedes noten el cuerpo, la diferencia de la mezcla. Miren, vean cómo cae el chorrito un poquito más espeso, un poquito más consistente. Pero vamos a agregar así. ¿Por qué yo compro la galleta sin crema? Porque a mí no me gusta que salga esta grasita que es lo que contiene la galleta adentro. Pero esto también basado a lo que tú puedas conseguir, porque pues yo en este caso lo compro en la central de abastos y ya viene sin la crema, lo compro por kilo. La galleta Oreo, pero aquí lo dejo a tu elección y es la versión que podemos hacer y que yo hacía en algún momento cuando lo compraba todo en la tiendita. Así es que bueno, aquí ya está esto. Ahora le voy a agregar lo que es el azúcar. Yo aquí tengo una taza de 200 gramos, voy a ocupar como 180 gramos, ya que también la galleta ya tiene dulzor. Esto lo voy a batir de esta manera porque ya no me cabía en la licuadora. Como ustedes saben, mi licuadora es de 1 litro y 1/4 y ya no cabía. Vamos a batirlo.
En este caso, estas galletas también las podemos hacer con emperador de vainilla, utilizando también el concentrado de vainilla de la misma manera. Podemos utilizar galleta príncipe, podemos utilizar de diferentes galletas. Simplemente nos vamos a basar a hacer el cambio del concentrado y el sabor. Esto es para aumentar un poco más el sabor nada más. ¿Ok? Y recuerden que yo voy a estar utilizando la bolsa El Guajiro. En la cajita de información de este video te voy a estar dejando un número de WhatsApp por si quieres comunicarte con ellos. Recuerda que hacen envíos a todo México y parte de Estados Unidos. Solamente es que te comuniques con ellos, les digas tu dirección para ver si te lo alcanzan a mandar. La verdad es una bolsa que rinde mucho, no te salen tan dañadas. O sea, realmente las bolsas, yo de, ¿qué se puede decir? De medio kilo me saldrán unas 3-4 dañadas. La verdad que son muy buenas, muy buena calidad, delgaditas. Rinde mucho más porque rinde muchísimos bolis más. Bueno, pues miren, aquí tengo también las etiquetas. Estas son las que yo utilizo para que se note de qué sabor es, ¿no? Aunque ya uno que se dedica a esto, normalmente a simple vista, pues alcanzas a ver de qué es. Pero yo vendo de mayoreo. Entonces, definitivamente, pues, las personas luego hay veces que no lo identifican. Aparte, como que se antoja más con la etiqueta, porque pues al final de cuentas te das cuenta de qué sabor es. Así que yo tengo aquí la bolsa. Esta que voy a utilizar es 6x26 y recuerden que es de nuestros amigos Bolsa El Guajiro, como ya lo estaba diciendo. Otra de las cosas importantes de la 6x26 es que no nos permite agregar más de lo que tenemos que agregar. Ve, solamente nos queda para hacer el nudo. Y claro que si ustedes quieren sellarla, pues adelante. Yo lo dejo a elección de ustedes porque muchas personas pues no les gustan sellado, les gustan así tal cual lo vemos aquí. Como que hay personas que tienen la idea que con el nudo pues son bolis caseros, ¿no? Aunque también con la selladora pues son caseros, pero pues hay personas que tienen esa idea. Bueno, pues vamos a seguir aquí haciéndolos y ahorita les muestro cuánto nos han salido. Les digo, miren, 6x26 nos queda perfecto para poder hacer el nudo. Hay personas que me dicen, Julio, ¿con qué facilidad haces todo el nudo? Pues es que ya también tengo años haciéndolo, ¿verdad? Vean la estampita de Oreo. Recuerden que mi hermana es la que trabaja las estampas. También voy a estar dejando su número en la cajita de información. Ya hemos hecho envíos a varias partes de México. Ella sí solamente envía para México, pero hemos hecho parte de México envíos. Pero pues ya todo está tan caro que todo va subiendo, ¿no? Pero yo siempre les he explicado que saquen una deducción de cuántas estampas trae. Y pues solamente es aumentarle el costo a la producción. Y la verdad, mira, se mira muy bien. Pero recuerden que en la cajita de información les voy a dejar el número también de las estampas, tanto de la bolsa, para que ustedes vayan a adquirirlas. Yo sé que muchos se van a estar haciendo la pregunta, pero ¿cuál es el chiste o el tema de este video si nada más agregó todo en la licuadora, lo licuó y bueno, creo que yo también lo hubiera podido hacer, ¿no? El tema aquí es tratar un poquito lo que estamos hablando acerca de la división de lo que es gourmet y de lo que ahora dicen que es gourmet, ¿no? No porque tú le pongas leche condensada, le pongas media crema, le pongas queso crema, no por eso vas a hacer un boli de más calidad. Simplemente estás haciendo un boli, sí, con otra cremosidad, pero ¿a cómo lo tendrías que dar? Quiero comentarles que aquí en esta hechura, ya con estampa y con bolsita, se le ha hecho una inversión de aproximadamente 55 pesos. Nos ha rendido para 3, 5, 7. Si tú lo dieras a 13 pesos, te está dando una muy buena ganancia. Pero este boli es para venderlo en un alrededor de 15 pesos a la economía que tenemos ahorita en México. Que todo está carísimo, que la luz está carísima. Pues un boli agregándole queso crema, media crema, leche condensada, ya te está saliendo para darlo arriba de 22 a 25 pesos. Tú, dime tú, ¿tú lo comprarías? ¿Lo venderías? Realmente no hay un dinero que alcance ahorita como para comprarle a 4 o 5 de la familia un boli de 25 pesos. Porque ya en 6 piezas son 150. Entonces en 6 piezas de aquí, si tú lo dieras, por ejemplo, a 15, estamos hablando de que es una cantidad más moderada a el otro costo, ¿no? Pero bueno, yo lo dejo a tu elección. Aquí les dejo, 6x26 es la medida que estoy utilizando de bolsa. Calidad, ya lo vieron, ninguna se rompió. Excelente, súper delgadita, lo cual quiere decir que trae más bolsas que la competencia, rinde mucho más. Es excelente, recuerden lo de las estampas, también ahí les dejé el número. Y otra cosa es que para hacer un boli gourmet simplemente es aumentar, no nada más hacer los tradicionales de agua, sino aquí tenemos otra variedad que ya te lo dije, lo puedes hacer con emperador, lo puedes hacer con chokis, lo puedes hacer con cuanta galleta te imagines. Y tú con esta receta tienes ideas para sacar un sinfín de sabores. Nos vemos en un próximo video más y si quieres más videos sencillos, déjame en los comentarios. Y otra cosa también, que lo que quería hablarte aquí es que no tengas miedo de utilizar el CMC. En la licuadora se trabaja perfectamente o también con el batidor de mano, queda muy bien. Aquí les dejo esta receta para que la puedan hacer y aumentar su negocio.